Bueno, dice el hijo de Lismar que fue muy rigurosa la descalificación y que por eso llevan la victoria ustedes. Ay. ¿Victoria nosotros? No, nosotros no llevamos ninguna victoria. Nosotros somos felices perdiendo. No nos interesa ganar o perder. Esta vez, ahora sí que a mi pareja lo agarraron desprevenido. Mano Corleone, no sé qué le pasa a Corleone. Ahí viene mi amigo, pero no sé. Creo amigo, andaba desubicado, amigo, un poco desubicado. ¿Por qué no defender a Rus? O tres contra mí, amigo. Pero no, no hay problema. Nos agarraron de sorpresa, creo, hoy yeah. Fue este... ¡No hay problema, Ciber! No importa, perro, no importa. No importa. Esto no es nada. Como te lo dije, día a día voy a ser tu peor pesadilla. Esto, lo de hoy, no pasa nada. ¿Cuántas veces no te he humillado, perro? Ya, no lo disfrutó, porque él solo no puede. No puede. Él solo necesita más gente. Y cada vez quieren traer más gente más alta, más pesada, para romperte. Lo que no saben. Lo de hoy son los ingobernables. Maru Corleone. Para ponerte de su... Sí, Bernadie. ¿Qué es eso? Nadie. Nadie. Robocop. ¿Robocop? Cibercop. ¿Quién es él, amigo? Es el dios de la lucha, según él. ¿De la lucha libre? Sí, creo que en su mundo. No traes nada, perro. Eres un maestro de ceremonia. Pero solo no puedes. Pero no me interesa. Esto para mí no es nada. Poco a poco voy a disfrutar cada vez, porque cada vez te voy a arrimar unas palizas. Ya, mi pareja ya somos lo sabe. Somos lo mejor. Lo de hoy, lo dile. Mejor, los mejores rudos del momento. Hay mucha calidad para ti, cibernético. Ni siquiera a los tobillos nos llegas. Claro, Corleone, por favor, dile dónde nos pueden encontrar. Oh, si ustedes los rudos quieren encontrarnos, busquen la casa de tu esposo o tu novio. Ahí estamos. Nosotros ganamos por descalificación. Es un poco manchado nuestra victoria, pero la buena cosa es nosotros podemos escoger cualquier chica que queremos esta noche. ¿Tú escuchaste de chicas esta noche? ¡Ah! ¡Con calma! Tú regresas a tu gordo novio o tu gordo esposo. No puedes tener algo así. Ya, vete al diablo, chicas. Marco, entre lo que pasó el viernes con el Buffet del Amor y hoy con los Ingobernables, con Black Warrior, te vemos un poco confundido con lo que comentaste el viernes. No soy confundido. Me gustan las chicas. No sé si tú estás confundido, pero yo no soy confundido. Es ingobernable de corazón. Marco Coronoble, ingobernable, porque es lo de hoy. Es lo que está de moda, los ingobernables, la los number one, perro. Yeah, yo antes de esa lucha, yo vi el papá pasó por Cuauhtémoc. Y él paró, especialmente para mí. Y él dijo, Marco, eres el mejor luchador en el mundo. I said, gracias, papá. Somos hijos. Y él dijo, mira, si vas a hacer con muchas chicas, mejor tú casas con ellos. Porque es un pecado si tú haces esta cosa fuera de matrimonio. Entonces, okay, gracias, papá. Gracias. Pero volteame y veme. ¿Estamos enojados? No. Estamos felices. No pasa nada. Corleone, Lismar dice que viene por tu cabellera. ¿Tienes algo pendiente con él? Sí, como hace 7 años, yo... ¿Cuánto? Hace 7 años. Ni recuerdo. Yo no puedo recordar qué yo hice ayer, pero hace 7 años, exactamente 17 de octubre de 2009, yo ganamos el pelo de Lismar Jr. Su pelo está largo otra vez, so si él quiere otro recorte de cabello, dime, estoy aquí. Si quieres encontrarme, puedes encontrarme en la cama de tu esposo. ¡Woo! El papá dijo, recuerda, el papá dijo, Marco, eres bueno. Tengo que escuchar al papá. Ingobernables.